Bueno, pues ya ahora vamos otro tweet de Alien Isolation. Ya sabéis que, bueno, si usted viene, porque ha sido resubido también a YouTube, que en calidad 480p. ¿Por qué? Porque emito en esta calidad, así que no os preocupéis si lo veis con una calidad un poquito baja, no os asustéis, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar y vamos a darle caña por donde nos quedamos. Vamos a ver si primero me pone bien esto, porque tengo que ponerlo, ya que me jode la pantalla secundaria y no quiero que lo haga. Así que tengo que estar dándole un par de veces hasta que me la ponga bien. Y no me jode la pantalla secundaria, que no quiero que lo haga. La madre que nos parió. Hombre, no me jode la pantalla secundaria. La que no quiere. Que me lo sigue jodiendo la parte secundaria, hombre. Ahora, vamos a jugar. Alien Isolation y por dónde nos quedamos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Me quedé por un sitio que la verdad que me está costando trabajo pasar y que hay que tener mucho cuidado. Y guardé partida siendo tonto, ya que me perdí muchas bengales para. Pero creo que tengo que guardar. Creo que tengo. Vale. Cargar partida. Torren Loren al lado dice. No sé, sí, lo voy a cargar ahí mejor. Porque es justamente cuando llego y así no me van a pillar en Praga. Es lo suyo. Es lo suyo. Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Vamos a ver. El sistema de tránsito de Sebastopol funciona con normalidad hoy. Vale. Vamos a ver. No sé para qué activar el sistema inestable, pero bueno. El caso que hago para atrás. Ah, vale, ya sé para qué sistema inestable. Ok. Para. Respeten a los demás pasajeros. No Llamar a arrojen él. desperdicios. Y esto, a ver qué me hace. Y esto igual lo tengo. Ahí. Vale. Si quiero comprobar cierta cosilla. Tránsito con destino a la torre residencial Solomons. Nada. Si quiero comprobar cierta cosilla. Y así es la única manera que tengo de comprobarlo. Vamos a ver.
Vale, estoy por la... Vale. Okay. Esto voy a quitarlo. Y me he ido a ingeniería. Ole, mis cojones. Ole, mis cojones. Ole, mis cojones. Yo quería que me había dicho de mirar esto pasando de GTA. Y me he ido a ingeniería. Ole, mis cojones. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. ¡No te vayas! Me cago en la... ¡Ay, qué huevo! No, hijo mío, sí que se me ha ido. Acá, hombre. Cuidado. Cuidado que torrija. ¿Dónde me lleva? Tránsito con destino a la torre residencial Solomons. No. Su seguridad es lo más importante. Por favor, informe de cualquier herida Vámonos. inmediatamente. Ay, qué torrija, ¿verdad? Ay, qué puta torrija. Mira que irme a la torre Salomón en vez de irme a... Dime, en vez de estar en la torre Lorenz System, que es donde tengo que... Bueno, tengo que hacer la misión. O seguir con la historia, o como se diga. Hay que pardillar. Son Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Mapa actualizado. Bueno, pues aquí es. Y hay cierta cosilla, pues. Ahora por ahí. Si acordáis, no acordáis, lo digo yo ahora.
Vamos a empezar el truco. Un sintonizador de acceso. Sí. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Bueno, vamos a ver. Se va a esconderme por la cosa. Nada por aquí. Vestíbulo. Y bueno, dicen que encuentre una célula de datos para reparar el sintonizador. Muy bien, pero ¿dónde lo encuentro, guapo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? Ha estado infectado de mierda de esto, no por culo. Esto es una mierda. Aquí falta poder crear, poder coger objetos y tirarlos. Y no se puede. Voy a probar un segundito si se vayan de ahí. A ver si se va un segundín, que miren, que envíen un base y ya así. Un directo después de todo. Voy. Vamos a ver si podemos y... La otra vez me salió, pero me mataron. ¿Por qué? Pues porque soy más de guay. Pero tuve que agarrar una bengala en tirarla y paso, vamos. Ya perdí de vista uno que hay aquí que sube y baja. Y es el que tengo que tener cuidado. Ahí está, ahí está, ahí. Vale. Y ese al final acabó viéndome.
Tengo que apañármela para que no me vea y pueda cruzar. En realidad tengo que ir a la izquierda. Pero no sabría muy bien cómo hacerlo sin que me maten. Aquí tengo que otear. Ver. Ahora viene esta. Si está No veas cómo me alegro de no ir sola. Pues si va Ahí sola, ¿eh? fuera hay algo. Mamito, hija puta. ¿Habéis notado que cada vez hace más frío? Sí. ¡Tú! Coño, que me han visto. Qué cabrones. Qué cabrones. No me da la puta grasa que me hace. No vea la puta gracia que me hace. Hombre, puedo intentar matarme. Uy, coño, digo que vienen. Puedo intentar matarme y otear un poquitín lo que es el mapa. Ah, que siguen ahí dando por culo. Ay, ay. Con cuidado. Venga, a ver. Ahí enfrente hay un panel que en la otra partida, bueno, en el último episodio pude, último directo, pude manipular. Lo que hacía era jodía el sistema de filtrado de aire y se llenaba toda la zona de polvo, lo No veas cual, cómo me pues, alegro de no ir sola. me podía ocultar un poquitín más. Me van a ver y me van a matar, pero bueno, lo que quiero es otear un poquitín y ver qué puedo hacer para empezar a moverme sin que pillen, porque como ya se me arañe mucho la cosa, van a estar lo que cada aporte de campeando los cabrones y no me puedo hacer nada. Es que no voy a poder hacer nada. Pero bueno, con cuidadito, vamos a ver, vamos a ir tirando. A la mala la cojo la bengala y la tiro por ahí. Yo digo, no tengo ni idea. Yo sé que uno bajaba por aquí. Yo no tengo ni idea de si está ahí o no está ahí. Aquí está la tía, porque la tía yo no respiraba. Ojalá pudiera transmitir en Full HD porque es que el juego está increíble. Lo tengo. No todo al máximo. He bajado una cosita porque tampoco hace falta. Pero está todo No al sé de máximo. quién me fío más, si de ti o de los sintéticos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver si se va. Muévete ya, estúpida. Ya ni me acuerdo cuando no estábamos metidos hasta el cuello en esta mierda.
Me va a ver seguro. Si no me ve, me veo otro. Me van a ver, corre. Ahí está. ¿Cómo acabamos así? No va a venir ningún rescate. Ahí está, perfecto. ¿Alguien más ha visto eso? Me estoy medio ocultando ahora en el pueblo que he creado. Ahí, vete. Ahí, ya se ha ido. Bueno, a ver ahora cómo lo hago. Todo saldrá bien. Sigo pensando que necesitamos más suministros, armas, comida, todo lo que encontremos. ¿Qué te quedas? ¿Se me da vuelta o sigue para allá? Se viene para acá, vale. Tengo que observar a ver los movimientos de cada uno y más o menos evaluar lo que hago. Cacho, A ver si engaño también a este de aquí. El tío gilipollas. Pero que no se diga que no me lo he currado, ¡Toma ya! Como un puto ninja. Creo que se fue hacia abajo. Venga. Yo por ahí no voy, ni hablar. Tiene tu herramienta. Si no funcionaba, busquemos otra manera de subir. Llevamos demasiado tiempo aquí. Uy. Uy. Pues acaso voy a guardar partida. Me fío. Ojalá se puedan poner. Es que no sé si se pueden, pero. Ojalá se puedan poner trampa para atraer al alien que se coma a los otros, yo que sé. Cosa de esa. Vamos a ver.
¿Venía o no venía? Para contarme. Oh, interesante. Vale, busca. Claro, a ver. Sí, por buscar que no haya. Amigo, por buscar que no haya. Me hace falta restablecer la energía. Me veo una putada, puto, no sé dónde está lo de la energía. Ahí, ahí está. Ah, vale, claro, esto. Y un día se va a esconderme, vale. Ok. Mapa actualizado. Claro, entra ahí, pero si no tengo la energía, olla vinagre. Al final han bajado, se han cagado la pata abajo. Ya van a ir por culo que va a darme luego. Por cierto, recordad que, los directos van a durar un poco, por favor, tened paciencia. Así que, ver un poquito, luego vaya otro poquito, sí. Pues vamos a ver ahora dónde está el tema este. Puerta cerrada. Hay caca y puerta cerrada. ¿Viste igual? Y tengo que darle a la energía. Ya veremos si la energía no está arriba. Y yo estoy quedando guarda como un gilipollas. Qué guapo, Dios mío. Mira qué imagen. Así que por esto, es que a mí el tema espacial me encanta. Es que por esto, ya flipante. Es como cuando juega al Dead Space. A mí se me va a tocar tener que me subo arriba. Porque la energía no la he podido restablecer. Bueno, por lo menos he podido guardar partida abajo, que es lo que me interesa. El llegar donde he llegado ya es un logro.
fácilmente pues me hace falta pues eso, restablecer la maldita energía. ¡Oh! ¡Que me han encerrado aquí! ¡Oh, qué putada! ¿Y entonces ahora qué hago? Entonces ahora qué hago si no tengo... No creo que tenga aquí lo de la energía, yo no lo he visto. Wow, piqui. Vale, he mandado una cosa, muchachos. Mandar la tarjeta de acceso. Ya no sé si aquí me va a salir algo que me diga, estoy aquí, te voy a joder la vida. No sé, el caso que tengo la pieza ya al máximo. Nada, la tensión que se puede hasta maticar, se puede maticar la tensión. Claro, me van a poner la pieza en el peor sitio. Van a poner la pieza en el peor sitio. El registro de vuelo. ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea! Vale. Céntrate. Detectado acceso no autorizado. Cierre de seguridad iniciado. Espere a los controles de seguridad. No me joda, tío.
Vale, ¿y qué? Ah, vale. Vale. Es fácil. Esto pega, coño. ¿Qué cosa así que se oye? Abrirse una maldita puerta. Para el Mariscal Wedge. Soy Porter, de asistencia técnica. A ver, en este registro de vuelo no hay nada, Waits. Sabe Dios cuántos acuerdos de confidencialidad hemos violado para nada. Nada excepto el logo de la Weyland Yutani y un archivo vacío. Estas cosas las fabrican para durar, así que o alguien a bordo de la Nostromo hizo que el ordenador central lo borrara, o los datos han sufrido daños antes de llegar aquí. ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? Por algo será. Quema. Vale. No he encontrado lo que es para darle a luz. No he encontrado para darle a la luz. No sé cuándo de corriente, no sé qué tengo. No sé si tengo darle que corriente ahora o más tarde. El caso es que me voy a guardar ahora. No hay potencia. Desactiva el cierre de seguridad, vamos, como si yo fuera aquí un puto ingeniero.
No sé qué pasa casi fallo. Me pegaron con el brazo, me sentaron alguien y me comieron el culo. Joder, macho. Sistema. Nada. Audio. Nada. Nada. Pasa nada. Nada. Vámonos. Oh, manda bala. Manda bala, manda bala para revolver. Pero que conte que estoy jugando en modo fácil, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Joder, colega. Joder. Tengo una boca seca de la puta tensión. Joder. Aquí. Vamos. Joder. Ahora a partir de ahora me va a salir alguien. Joder, macho. No sé quién estará viendo el tweet conmigo, porque hay dos, hay uno viéndolo. ¿Qué hace contra un Garling? Que aquí no es como en el Alien vs Predator, que te lía a tiro con una metralleta Garling y lo va reventando. Aquí no la puede hacer nada. Hombre, no sé si la puede hacer nada, la podrá herir y tal vez escapa. Pero como se curan los hijos de su madre.
está ahí. Me ha visto. ¡Coño! ¡Qué peor se me ha ido! ¡Colega! ¡Joder, cómo mola, tío! ¡Cabrón! Hombre, abajo sí hay pan con M, pero aquí arriba no hay... Coño, que oigo paso, leche. Ay, dale. Está cerca, coño, que se oyen pasos. Que está aquí a la izquierda el cabrón. Seguro que está aquí a la izquierda. Se oyen pasos, vamos. Dios, estaba muerto sueño y me he pabilado de la puta adrenalina. Bueno, no es adrenalina 100%, pero la tensión de... ¡Mira! ¡Y cabrón! ¡El cabrón se está moviendo por el techo! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¿Yo qué hago ahora? Que no quiero morir. Es que... Hombre, no voy a tirarle una puta granada cegadora. Cuando se pega un tiro, lo espanto. O no, recordemos que los aliens, según películas y según eso, tienen una coraza. Tienen tan cubierto por una coraza ósea. Como si fuera un insecto, por así decirlo. Y aparte que el ojo puta con su sangre ácido y encima se cura. Vamos, es que. Es que esto. Ahora. ¡Que me haga botar el cabrón! El hijo puta no quiere. También hay que tener en cuenta que tiene los sentidos potenciados. Lo mismo me escucha más que un humano, me va con un humano y me huele de vinagre.
allá de él. Mientras no me vea. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Uf. A tomar por culo, cabrón, xenomorfo. A tomar por culo, cabrón. Voy a poner en el Twitter. Bienvenido a Sixon Communications. Por favor, inscríbase en recepción. A ver, tensión al máximo. En el directo de Alien Isolation. Joder. De verdad, joder. ¿Miente? Hola, me llamo Ripley, Amanda Ripley. Necesito ayuda. Por favor, siéntese. Alguien la atenderá en un instante. Normal que Sixon pierda la carrera tecnológica. Un sintético. Puede confiar en nuestros androides, amigo. Siempre cerca, listos para ayudarte, trabajando para usted. Nuestros sintéticos están diseñados con la sencillez en mente. Ni simulaciones emocionales, ni características vitales reales. Ellos solo trabajan para usted, para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones. Androides amigo, brillantemente simples, simplemente brillantes. Pero algo he activado. Ahora consigue llegar al control de comunicación. Vale, fue así de así, ¿no? Está, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Necesito ir a control de comunicaciones, es urgente. Esa es un área restringida. Es una emergencia, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control. Su inscripción casi se ha completado. Déjalo, ya encontraré la manera de entrar. Hija mía, porque tiene... No se lo aconsejo. No se lo aconsejo, dice. No, puta, de que acabas de... Digamos un tiro.
Más si da miedo la voz de robot, leche. Ahí está. Lo han modificado. Venga, esto es así como Ali, mamá. Se ha perdido. No, ningún problema. Puta, entra para allá, cabrón. Vamos a ver. Si te va a dar de voces, iluminación. Ah, puedo ponerlo si quiero. No sé para qué, pero bueno. Vamos a ver. Sebastolín. Vale. El mecanismo de la puerta ha anulado. Marie, si recibes esto, estoy intentando llegar hasta comunicaciones. No te he despertado porque sabía que intentarías detenerme. Entiéndelo, por favor. Es nuestra única oportunidad. Alguien tiene que restablecer las comunicaciones. Tenemos que conseguir que las autoridades de la Tierra sepan lo que está pasando. No te preocupes, volveré. Nos dejaré solas a Claire y a ti. Ya que el detalle, el desenfoque. Hijo de puta, ya va a empezar el rollo vigilado de tal el puto cabrón maníaco del alien. Ya va a empezar el rollo ese. Con la pipa, ay, para guardar, menos mal, menos mal. Mira, porque es que no me fío. Es que no me fío, Ah, vale, es civilizado.
No me jodas, tío. Emisor de sonido. No te si tengo, ¿no? Vale. Pues acaso me encendré la radio esta. Pues de atrás oído. Cabrón, de verdad, Uf, de nuevo. Un nuevo, este es el tema. Hay algo, ¿dónde está? Hay algo. Está la pantalla, como está la pantalla, cuando se queda fijo el marco y que hay movimiento y está detectando algo y me está diciendo un gilipollas, prepárate que te va a cagar la pata. Ahí está, ¿ves? Ahí está. ¿El qué? Ni idea. Thank you.
Déjame pasar. Soy yo, Hughes. ¿Es que no me reconoces? Escúchame, debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. No te acerques, te lo aviso. Resolvámoslo amistosamente. Oh, con los sintéticos, ¿no? Dios mío. De color sintético. Se ve que lo han reprogramado. Entonces era esto lo que estamos viendo. Evita que te detecten, hostia. Oh, el ojo de Apolo, ¿eh? Muy importante esto. Que él diga hacia dónde mirar. Vale. No puedo dejar que me detecten si me van a detectar igualmente. Okay. Ah, ahí no. Ah, vale. Ya le pinto. Sixon y Sebastopol. Un hito del progreso. De que sea un poco, ¿no? Los robotitos. A tomar por culo la cámara de seguridad.
Uf. Ni mal payo, vete para allá, hombre, para allá robado. Las anomalías sin explicación son preocupantes. Estoy seguro de que aquí hay alguien. Me joda, hombre. Llegaré al fondo de todo esto. Aquí hay algo que no encaja. Vete ya, hombre, toma por culo. No pienso irme de aquí, así que, ¿y si hablamos? Joder, coño. Venga. Uf. Va por culo, cabrones. Joder, tío, entre el alien. Los humanos desquiciados y los robots hackeados. Vamos, se me flipa la flapa. Núcleo central de comunicaciones. Solo empleados de Sixon. Se me flipa la flapa. Uf. Soy Verlaine desde la Torrens. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Sebastopol? ¿Ha conseguido llegar a bordo alguno de los nuestros? Responda, por favor. La explosión ha dañado la nave y nos alejamos del espacio de Sebastopol. Los sistemas no funcionarán durante las reparaciones. No puedo decir por cuánto. Aquí, Waits, mariscal colonial de la estación Sebastopol. Tenemos un problema bastante grave. Las comunicaciones externas no funcionan y tenemos que mandar un mensaje de auxilio. ¿Me recibe? Repito, las comunicaciones no funcionan y necesitamos ayuda. No se acerque y envíe ayuda. Aquí Diane Verlaine, capitana de la Torrens. Llevamos a 3 pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Cambio. Hombre, te he dicho que no te acerques. Puedo te acerques.
desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Pues sí, casi no fue así. El alien es una mierda de esto. Joder, colega. Así que podía pagar. No sabía. Yo me podía haberme cargado algún gilipollas. Está como patrullando, ¿no? Hay nada más que uno. Okay. Encuentran terminales de comunicación alternativo. Pues sí. Y es ahí, ¿no? Hijo de puta. Allí. Cuidamos los pequeños detalles de los proyectos más ambiciosos.
Capitán Arrabo un poco flipado, ¿no? Tan fácil hacerlo. Claro, cada vez más lejos, hombre, no pasa nada. No sé encontrar el payo Juan Manuel. Mueve. Aquí al lado el cabrón. No sé si podré con él con un enfrentamiento directo. Tengo una pistola que puede pegar un tiro en la cabeza, pero quiero guardar la munición. Luego tengo el ataque del martillo, que no sé si voy a hacer algo. Me está claro. Claro que un chulazo en la flepa. De que tú también me escondió justamente donde otra gilipollas. Vamos. Thank you.
Le estaba buscando. ¿Qué me fío? Ya, ok, vale, eso ya es obvio. Se da corriente, ¿eh? Madre, sistema. Sebastopol, soy Nina Taylor, directora ejecutiva de Weyland Yutani. Confirmo que hemos recibido su transmisión. Formo parte de la misión encargada de recoger el registro de vuelo de la Nostromo. La caja negra que tiene en su posesión es de vital importancia para Weyland Yutani. Bajo los acuerdos corporativos vigentes, debemos recordarle que no debe intentar acceder a su contenido ni informar de su existencia a ninguna parte interesada. No tardaremos en llegar. A continuación emitiremos un mensaje privado para el Mariscal Waits. Nadie, ¿no? Bueno. Si da energía, ahí, coño, ah, vale, ahora sí. Aquí
ni amnesia. Mirado todo. Mira, para guardar partida. Uy, pues sí, por favor. Sí, por favor. ¿Dónde la cámara esa sale? Ah, vale, para los sintéticos. Y no tuve bien. Bueno, esto nada, se ve que se me va a liar esto ahora. Se ve que se va a llenar esto ahora de mierda de sintético. Porque me están dando mandado eso, hay sitio para escapar y cosas así. La flecha de izquierda a derecha para... Bueno, no sé cómo sería esto. Soy Ripley. Ripley, perdona, Ripley. Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixon tiene este sitio cerrado a cal y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixon tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura?
Es un ser vivo, de un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena. Es extremadamente peligroso. Tú y Taylor... Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrens? La radio está rota. No puedo hablar con Verlaine. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. Comunicación no autorizada. Por favor, espere hasta que le asiento un miembro del personal de Nixon. Mierda. Y tú ya lo sabía yo. Vuelve por Sigon Compact Garo. Lo puedo no. Me guarda aquí. Esto ya mucha tela. No hay alien, aquí lo que son ahora mismo androides. Thank you.
central de comunicaciones. Solo empleados de Sixon. Corre para adentro, corre, vamos aquí. ¿Cuánto huevo? Cultura para la reborre. Los visitantes deben presentarse en Que den por culo. Cabrones. Uf. Ok, allí no. Poca fase. La munición se la come. Bueno, no sé, digo yo. La pila se la come esto que da gusto. Y el cabrón. Adiós. Hijo de puta, Lali. Puta, que te quité aquí encima, cabrón. Aquí está, aquí está. Y el cabrón. El hijo de su madre. El tío desgraciado. Ahora, a ver, puedo pegar el tiro si quiero. Thank you.
Joder, ¿qué hago? ¿Dónde ahora? Vuelve, dice. ¿Y cómo vuelvo allá abajo? No me joda, tío. No me joda. Punto de interés. Voy a guardar partida ya. Voy a guardar. Bueno, subí por aquí, calla, no.
Iluminación. Iluminación, presión de aire. Eso. Yeah.